Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro inicio de semana número 3, que corresponde a clase número 11. Es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes y estar iniciando nuestra tercera semana. Esto quiere decir que estamos ya 2 semanas y están finalizando el curso. Recuérdense que para nosotros el curso va a estar finalizando el jueves 22 de junio. Nosotros vamos a estar finalizando el día jueves lo que sería el curso de Excel básico. Quiero invitarlos desde ya a que puedan ir revisando sección número 3 que corresponde a esta semana. Vamos a estar trabajando ya con la parte de lo que son manipulaciones de bases de datos en Excel. Este día traigo un tema que es bastante importante, que son los filtros dentro de Excel. Y quiero que ustedes lo visualicen de dos formas diferentes. Estoy hablando dos formas de filtro de Excel, pero al crear filtros, por ejemplo, de la primera forma que les voy a enseñar, pues tenemos 3 formas para poderlos trabajar. Además de esto, miren, vamos a estar aprendiendo a crear filtros llamados filtros normales y filtros, en este caso, avanzadas o avanzados. Cualquiera de los dos nombres lleva en este caso a la misma acción. Además de esto, recuérdense que tenemos ya nuestro foro ya en el aula virtual para que ustedes puedan ir explorando y visualizando cuál es la pregunta de este día para que ustedes puedan contestar. Nuevamente veo que las participaciones en los foros es muy corta. Ustedes tienen todos los días para poder ir contestando el foro si no lo pueden hacer en clase. Por ejemplo, el día de ayer la clase era pues bastante larga. Y entonces no nos alcanzó para poder trabajar por otra clase, pero ustedes pues lo pueden hacer. Fácilmente pueden ingresar a lo que es el aula virtual y contestar el foro que se encuentra en sección número 2, que sería el número 10. Voy a pasar nuevamente a compartirles acá lo que sería mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuérdense que pueden activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio del chat. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Erika Estefany Cabrera. Gracias, Erika. Carmen Linares Cibrián. Ivania Natalie Jovel. Presente. Gracias. Jenny Ivette Núñez. Mauricio Rafael Rivera. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias, Jaime. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Díaz Morales. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Gracias, Félix. Jennifer Michelle Cortés. Presente. Gracias, Rafael Ernesto Avilés. Muy bien. Ahorita, Jennifer, en este momento le coloco su sistema. Gracias. Vamos a ver. Me falta. ¿Qué me hace falta? Gerson, creo que ya está acá. Gerson Night. Muy bien. Como les mencionaba, estamos en la sesión número 11. Como siempre, voy a presentar mi agenda.
Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recuérdense que tenemos nuestro foro número 11 de preguntas y también recordémonos que tenemos una actividad que deben de entregar el día domingo. Si ustedes tienen alguna consulta sobre ello, igualmente al final ustedes la pueden hacer y yo con gusto puedo seguirlos apoyando. Creo que ya solamente tres me han entregado hasta este momento la actividad que he dejado de las referencias absolutas, relativas y mixtas. Invito a los demás, a los que me lo van a entregar, que recuerden que tienen hasta el día domingo para poderlo hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Cuando nosotros ya tenemos registro que es bastante información o cantidades, en este caso bastante grandes, requerimos de la opción de filtro o de la herramienta que igualmente de esa manera se llama dentro de Excel de filtro. Nosotros para trabajar filtros tenemos diferentes condiciones, las cuales nosotros podemos ir agregando. Además de eso, para utilizar filtros, nosotros podemos estar dentro de de alguna celda del cuadro de información o podemos en este caso seleccionar todo el cuadro y cualquiera de las dos opciones siempre nos va a colocar en lo que sería la primera fila donde se encuentran los encabezados, la opción en este caso de filtro. Vamos a pasar ahorita a la teoría. Y cuando nosotros utilizamos en este caso filtro, dice que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. La palabra en este caso que se utiliza en esta teoría de ordenar es porque lo que hace es podernos colocar la información que nosotros requerimos en este momento para poder visualizar solamente de 1.000 filas, tal vez solamente 10 o 20 filas que corresponden a la información que nosotros filtramos. Cuando nosotros creamos un filtro, dentro de él se hace acción de autofiltro. O sea que filtro es la creación, o sea, lo que realizamos, y autofiltro es lo que ya adentro vamos a colocar para poder realizarlo. Dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros seleccionemos. En este cuadro, miren, lo coloqué de esta manera porque estas son como las opciones que nosotros tenemos. Yo puedo, en este caso, poder crear selección de todo, quiere decir que cuando yo entro a autofiltro o entro a esta ventana, me van a aparecer todas las opciones que yo tengo almacenadas en mi cuadro. Pero de ellas, yo voy a solamente a dejar seleccionadas todas aquellas que son las que yo requiero para poder filtrar. Las demás que yo no seleccione automáticamente se van a ocultar. Y lo que hace Excel es que no se muestra esta fila. Se oculta y ya van a ver como diferentes opciones que nosotros tenemos al crear en este caso un filtro dentro de Excel. Para poder crear en este caso el filtro, nosotros tenemos tres formas diferentes. Una, por medio de lo que es la pestaña de datos, en donde en sí se encuentra el grupo llamado ordenar y filtrar, y igualmente, si nosotros nos vamos, en este caso, miren, para la pestaña de inicio, en el grupo edición, nosotros también tenemos la opción de filtro. Y una tercera forma es con combinaciones de teclas. Si yo utilizo la combinación de tecla Control, Shift y L, me posiciona y me quita el filtro. En este caso, la misma combinación hace para poder posicionar el filtro. Y también en este caso para poderlo quitar. Ahorita, Mauricio, gracias. Ahorita coloco su mano.
Gracias. Muy bien, entonces voy a irme en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Solo déjenme cerrar este que no necesito. Aquí está. Muy bien, entonces ahora bien, miren, les comparto en este momento el libro con el que estoy trabajando o con el que voy a trabajar la parte. Buenas noches, Rafael. Con lo que yo voy a trabajar en este momento, Phil. Ahora bien, quiero que visualicen toda la información que yo tengo en este momento. Yo tengo acá hasta la fila número 32 con información. Tengo vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de remesa. Lo primero que quiero que ustedes visualicen es la forma de poder posicionar en este caso filtros dentro de lo que es Excel. Si por ejemplo, miren, y esto es como un tip que les voy a dar, porque muchas veces dicen que debemos de estar dentro del cuadro o debemos de seleccionar, que eran las dos formas que les acabo de mencionar. Pero quiero decirles que cuando nosotros trabajamos en Excel, y vuelvo nuevamente a repetírselos, Excel viene trabajando de derecha a izquierda. O sea que él va encontrando la información que nosotros hemos, en este caso, colocado en diferentes columnas. Entonces, si por ejemplo, miren, yo estuviera posicionada en la columna I, en cualquier celda, yo me voy para la pestaña de datos y en este caso yo le doy filtro, quiero que se den cuenta que me va a aparecer este mensaje, donde me dice esto no se puede aplicar. El rango seleccionado, seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere estar fuera del cuadro, pero usted quiere que le aparezca filtro, usted debe de estar posicionado ya sea en la columna que continúa, que sería con una tercera opción en la cual usted puede trabajar, o en la última fila, donde usted en este caso pues no tiene información. Puede suceder que su puntero se encuentre acá y entonces ahora bien, cuando yo le doy filtro, quiero que ustedes ahora sí puedan visualizar que en cada una de las columnas de lo que sería mis encabezados, se ha posicionado filtro, que es este cuadro que ustedes están visualizando al lado, en este caso derecho, de cada una de mis celdas. Si yo me posicionara en este caso acá adentro, voy a eliminar en este caso la opción de filtro. Si yo me posicionara acá adentro, igualmente al darle filtro, nuevamente va a realizar en este caso lo que sería la acción. Igualmente, si yo seleccionara todo el rango, nuevamente al darle en filtro, realizar en este caso la acción. Entonces ahora ya no sabe dos formas, y porque al inicio les mencioné dos formas, porque esa es como la forma en la cual ustedes van a encontrar dentro de cualquier información que corresponde a filtros en internet, dice que o está posicionado dentro de una celda o seleccionado en este caso el rango. Pero también yo he encontrado una opción que si yo esté fuera del rango, pero estoy en la columna que sigue o en la fila de abajo que continúa, yo puedo estar posicionado en cualquiera de las celdas y automáticamente se va a posicionar filtros en lo que serían mis encabezados. ¿Por qué digo encabezado? Porque si ustedes se están dando cuenta en este momento, depende de los encabezados para que yo pueda, en este caso, trabajar la información que yo tengo acá. Cuando nosotros ya posicionamos filtro dentro de Excel, nosotros debemos empezar a analizar la información que tenemos acá. No solamente respecto a que yo voy a crear un filtro. Ah, bueno, yo creo este filtro y ya, así lo necesito. No. Es de que usted revise la información que tiene y de eso va a depender la creación de los filtros o el filtro que usted quiera con esta base de datos de información. En este caso, miren, para este ejercicio, yo tengo acá lo que serían tres columnas
que para mí son información importante que yo puedo filtrar. Una de ellas es banco, otra sería zona y por último sería producto. Creo que son tres elementos de esta información que es importante para mí que yo podría filtrar para poder, para la información que tengo, poderlo visualizar un poco más claro. Por ejemplo, quisiera saber cuántos pertenecen o fueron en este caso al Banco Agrícola. ¿Cuántos fueron al banco, por ejemplo, Cucatlán o al banco, en este caso, Davivienda? Depende, en este caso, la información. Podría crear, en este caso, un filtro y saber de las zonas que tengo acá, ya sean de Occidente o de Oriente, saber cuántos fueron a lo que serían los bancos de Chalatenango, por ejemplo, San Miguel y Usulután. Y entonces el filtro lo que hace es como irse creando, entre más filtro voy colocando, se va realizando o se va creando más pequeño. Entonces, miren, inicio con banco. Quiero que se fijen que todas, en cada una de las columnas hay una flecha hacia abajo. Al darle un clic acá, quiere decir que con este filtro voy a iniciar. Ahora acá sí, miren, si hay información, lo que voy a hacer es quitar la selección y, por ejemplo, voy a colocar acá, miren, lo que serían dos bancos. Y voy a dar a aceptar. Fíjense, por favor, acá las filas. Quiero que visualicen que las filas tienen un orden numérico hacia abajo. Y entonces, ahora que yo le dé acá aceptar, vean que las filas han cambiado de color el valor numérico. Y esto se entiende dentro de Excel que acá existen filas ocultas. Cuando nosotros realizamos la selección de celdas, o en este caso la selección de rango, esto es continuo. Por ejemplo, si yo lo creo acá y, por ejemplo, le doy copiar, quiero que ustedes vean que esto es una selección de rango continuo. Pero cuando ustedes tienen celdas ocultas, y este es otro tip que les doy, muchas veces hay filas, y pónganse a imaginar que sean 1.000 o 2.000 filas, pero usted no entiende que hay información que le hace falta. Y pueda suceder que esas filas estén ocultas. ¿Cómo puedo fácilmente averiguar que esas filas están ocultas? Al seleccionar usted el rango, al darle la opción de copiar, quiero que se dé cuenta para esto que estamos ahorita realizando, igualmente usted lo puede hacer sin filtro, igualmente le va a dar la misma opción. Quiero que se den cuenta que no es continuo, como lo acabo de hacer en este momento, sino que acá me está solamente seleccionando porque yo tengo de la fila 2 paso a la fila 4, de la fila 4 paso a la 6, de la 8 a la 11, de la 24, ahí sí, miren, acá está haciendo la selección de 23, 24, 25, porque es continuo. Acá 29 no, porque faltaría 30, 31, y al final tengo la selección de la fila número 31. Entonces, esto en Excel me permite poder saber si yo tengo filas ocultas dentro de esta información o de esta base de datos. Muchas veces nosotros ocultamos filas y se nos olvida que tenemos más información en ellas. Y una forma de poder saber es esto, porque al copiar no va a ser un rango continuo como les acabo de enseñar, sino que va a ser de esta manera. Voy a dar escape para aquí. Entonces, quiero que vean cómo automáticamente todas aquellas filas que no tienen o no coinciden con el filtro que dejé de selección se han ocultado. Ahora bien, voy a pasar a zona. Y acá, miren, voy a dejar solamente Occidente. Y entonces voy a quitar la selección de los departamentos, en este caso de Usulután, San Vicente, San Miguel y Chalatenango. Y en este caso voy a dejar Santa Ana y Sonsonate. Cuando yo dé aceptar, esto es filtro. Porque entonces, cada vez que yo realice una selección dentro de una columna, la información va a ir variando.
porque va a corresponder a la última acción de filtro que yo he realizado. Se dieron cuenta que creo que tenía como 12 o 15 filas. Pero ahora, al colocar una zona específica, que en este caso sería occidente, ha disminuido en este caso y se han ocultado, creo que casi todas, de las 31 o 32 filas que yo tengo acá. ¿Qué pasa cuando yo quiero saber cuáles son las columnas que se han filtrado? Quiero que se den cuenta, miren, que dentro de la columna D y la columna F que representa filtro, o donde yo creé en este caso los filtros, existe el mismo icono que se encuentra acá. Y entonces eso quiere decir que estas son las columnas que se han filtrado. ¿Cuál podría ser una desventaja en la cual cuando nosotros utilizamos este tipo de filtro? Es que si llegáramos a quitar la selección de filtro, si yo llegara a revisar la combinación de teclas Control Shift L o estando en inicio, yo me voy a la opción de edición y dentro de él igualmente yo tengo la opción, en este caso, de filtro. Al quitarlo, o sea, al borrar el filtro que yo tengo acá, automáticamente, miren, se va todo lo que yo he hecho. Se elimina el filtro. Si este libro lo están utilizando terceras personas, quiere decir que ellos en cualquier momento pueden cometer el error de quitar el filtro. Y todo el trabajo que usted ha realizado, cuando trabajamos filtros normales, va a suceder que me lo va a quitar. Nuevamente voy a colocar filtros. Miren, nos vamos a ir ahora con tres bancos. Y me voy a ir en este caso ahora con lo que sería estos departamentos. Y voy a dar a aceptar. Este es el filtro que yo necesitaba en este momento, el que yo quiero estar visualizando. Pero esta información yo la requiero siempre. Pero acá hay un cuadro o una base de datos bastante grande que en cualquier momento necesitan buscar información. Pero este es el filtro que yo he colocado. ¿Qué pasa cuando alguien va a trabajar un filtro dentro de un libro de Excel que lo estamos utilizando varios? O que en este caso cuando estamos rotando. O puede suceder que tengamos una carpeta compartida dentro de una red y entonces esta información cualquiera puede acceder a ella. ¿Qué pasa si esta información nosotros la tenemos por medio de Drive o por medio de OneDrive? Y entonces igualmente desde ahí podemos estar visualizando la información. Ya la próxima semana vamos a estar trabajando con un libro compartido. Por eso quiero, por favor, invitarlos a todos a que puedan tener una computadora o que puedan acceder desde su celular, porque desde ahí ustedes en la clase vamos a estar realizando ejercicio en vivo. O sea, que ustedes desde su computadora, teniendo en este caso el libro compartido, ustedes van a poder realizar el ejercicio. Ya no lo voy a hacer yo, sino que ustedes lo van a hacer. Entonces necesito que ya ustedes la próxima semana puedan tener una computadora preferiblemente para que podamos ir realizando entre todos los ejercicios que les voy a ir colocando. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Miren, nuevamente voy a seleccionar, por ejemplo, es algo que yo hago. En mi caso, si yo sé que terceras personas están utilizando y esta información yo la necesito estar recordando, yo lo que hago es copiar. Y fácilmente puedo abrir una hoja, en este caso yo le he colocado acá copiar filtro, y automáticamente, miren, yo puedo irme a traer esa información que yo tengo en este caso destacada con filtro. Y si ustedes ven, automáticamente me está trayendo la información que requiero. O si no es preciso en este caso estar copiando y pegando, fácilmente podemos crear una captura de pantalla. Y con esto. Y con lo que sería una captura de pantalla, igualmente pues yo puedo estar observando lo que sería la información que requiere. En este momento ellos pueden nuevamente irse a datos y quitarme el filtro y para poder visualizar toda la información, pero yo ya la tengo. ¿Qué hago yo siempre? Por favor, si van a crear un filtro, hagan el copiado en la hoja que se les ha colocado, para que podamos mantener la información que nosotros estamos visualizando. Y entonces con eso, miren, nosotros podemos tener.
Pero recuérdense que esto es cuando nosotros estamos trabajando filtros normales de estrés. Nosotros tenemos tres formas de poderlos. Desde dato, desde la pestaña de inicio del grupo de edición, tenemos ordenar y filtrar, y acá se encuentra filtro, o control, en este caso Shift L, que es la combinación de teclas para poder posicionar el filtro y poderlo quitar. Ahora bien, miren, si ustedes ven, independientemente de donde yo me encuentre, quitar o colocar filtros siempre, siempre lo va a hacer en la primera fila. Independientemente de que acá yo no tuviera encabezado, sino que solamente tuviera la fila en blanco, siempre, siempre se va a colocar al inicio. Pero yo quiero enseñarles algo. Yo puedo crear filtros y puedo hacerlo en dos partes de un mismo cuadro. ¿Cómo hago o cómo realizo esa acción? Voy a colocar en este momento, partiendo de acá, voy a insertar una fila. Y fíjense acá, miren, acá se encuentra ahorita filtro. Voy a colocar en este caso esta misma información acá. Puede suceder que en la información que ustedes tengan ya han creado o ustedes quieren solamente de la fila número 23, por ejemplo, hacia abajo, crear filtros y no tocar ya la información que se encuentra arriba porque puede ser que ya esté ordenada, porque ustedes metieron más información y entonces esta no se toca porque esta no se necesita, sino que yo necesito desde la fila número 23 para abajo. ¿Cómo hago para poder crear filtros? Ahora yo debo de seleccionar para que Excel comprenda que los filtros que yo quiero crear ya no quiero que dependan de la fila de arriba, porque esta información ya sé, ya la trabajé y entonces no quiero estar mezclando porque son los mismos departamentos, son los mismos bancos, pero acá está otra información. Entonces quiero que vean que si ustedes ya conocían de filtros y consideraban que solamente se podían utilizar en la primera fila para poder crear filtros, ya se dieron cuenta que no. Las selecciones dentro de Excel, él comprende qué es lo que yo necesito. Y miren acá, y se los voy a demostrar, voy a colocar solamente el departamento de Santa Ana, arriba no me está realizando ningún cambio, y si ustedes se dan cuenta, acá tengo el departamento de Santa Ana. Pero, porque yo le estoy pidiendo que dependa en este caso hacia abajo desde la fila número 22 que he colocado para referencia de ustedes y encabezados acá hubieran podido colocar solamente una fila. Pero para tomar referencia igualmente de la información que tenemos, nosotros podemos en este caso utilizar el filtro. Y toda la información que tenemos arriba, no le va a pasar nada, ni se va a mezclar, ni voy a tener que estar quitando, más si fueran fechas. Pónganse a imaginar que son fechas las que nosotros en este caso vamos a filtrar y entonces las queremos desde el 21 hasta el 30 o 31. Entonces acá se nos hace más fácil poder decir acá solamente porque tenemos el mes de enero, pero pueda suceder que usted tenga años, tenga meses, e igualmente se va a distribuir acá. Por ejemplo, acá, miren, está 2022, pero también hubiera podido tener información del 2023, información del año 2024. Yo despliego y en cada año me van a aparecer los meses que corresponden a la información que tengo. Si, por ejemplo, acá solamente tengo enero, pero yo pude haber tenido febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y entonces, igualmente, usted puede ir desplazando e ir colocando en este caso los días que corresponden al mes que usted quiere filtrar y automáticamente van a aparecer. Lo importante es que usted vea que tenemos diferentes formas de poder filtrar, no solamente lo convencional o lo que aprendemos por internet, sino que también tenemos trucos en los cuales podemos adicionar de la forma que nosotros queramos lo que sería un filtro. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Todo claro. Gracias, Claro. Kelsey. Gracias, Ivania. Para los demás. Está claro. Claro. Está claro. Está Gracias, claro. Michelle. Muy amable. Gracias.
Muy bien, ahora bien, fíjense, cuando nosotros creamos filtros, ya les acabo de mostrar que nosotros podemos crear filtros, el cual es bien encabezado y la información que tenga corresponde para buscar información. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez trabajé para una empresa que ellos trabajaban con color por día. Y según el color que tenía, así tenía que ir creando el filtro para ver cuánta era la información o las ventas que se habían hecho. ¿Y por qué? Porque tal vez a la jefa se le hacía más fácil poder trabajar de esta manera. Entonces, si usted pensaba que los filtros solamente se creaban de los encabezados, ahora también, y estoy mencionando acá, que no pueden depender solo de los encabezados. Ahora bien, cuando trabajamos filtros que dependen de color de texto, lo que debemos de hacer es buscar en este caso cualquiera de todos los encabezados que tenemos acá. Yo me voy a ir a producto, pero yo no quiero producto buscar, yo quiero filtrar porque independientemente de donde yo me coloque, quiero que ustedes vean que automáticamente aparecen los colores que corresponden al texto que yo tengo acá. Por ejemplo, yo quiero ver el color rosado. Este es el que me va a mostrar. Pero si usted se quiere ir para otro, no puede elegir otro color, sino que acá el filtro cambia porque se vuelve único. Porque yo le estoy diciendo a filtro, estoy trabajando en la columna D, que corresponde en este caso a la vista del color, no de la información. Ahí puede estar cualquier banco, puede estar cualquier zona, cualquier vendedor, cualquier producto. Pero acá lo importante es que yo estoy creando un filtro que depende en este caso de color. ¿Estará malo esto? No. No, porque ahí va a ser como la persona, en este caso encargada, considere que va a ser mejor para poderlo visualizar. Puede suceder que cuando ella lo revisó la primera vez, estar colocando acá, por ejemplo, el departamento, producto, no concordaba con la información que quería. Y para este caso, si vamos a buscar, por ejemplo, por día, tendríamos que dirigirnos a fecha para que nos dé en este caso la fecha de ese día. Pero entonces, para no estar realizando todo esto, que puede ser que gasten muchos meses, muchos años para buscar información, hay veces que es mejor trabajarlo por color. Pero trabajarlo por color significa dos opciones. Yo puedo trabajarlo por color de texto o puedo trabajarlo por color de serie. Quiero que vean acá, he colocado diferentes colores. Me voy a dirigir en este caso a filtro a cualquiera de todos los que se encuentran acá y vean que yo puedo en este caso filtrar por color. Cada vez que yo seleccione en este caso el color que requiero, se va a ir visualizando de esta manera. Entonces ahora yo quiero que ustedes vean que no solamente podemos destacar un filtro dependiendo de la información que tenemos ahí, sino que igualmente, si a nosotros nos ocurre, se nos hace a nosotros más fácil poderlo trabajar de esta manera, al seleccionar y colocar el color de nuestra preferencia. Voy trabajando día, le coloco un solo color y pasémonos ya al día siguiente y vamos colocando la información. Hay empresas que los binarios pueden trabajarlo a veces hasta semanal, que quieren ir llevando un control de todo, porque pueden ser empresas que sus productos se van muy rápido. Entonces, quieren llevar un control de cuánto es que se vende semanal. Entonces, este tal vez podría ser también una manera de poder filtrar más rápido, no dependiendo en este caso de la información, sino que del color que corresponde a la información que nosotros tenemos. Quiero que vean también que podemos eliminar en este caso la acción de filtro, no así quitar el filtro, sino que de los encabezados, sino que quitar en este caso la acción. Y dentro de él quiero que se den cuenta que también nosotros, cuando trabajamos con filtros, podemos utilizar es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Esto es respecto a texto. Si yo me voy en este caso a fechas, quiero que vean que me están apareciendo algunas de las que ya estuvimos viendo esta semana. Y acá está,
antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, y así sucesivamente. Igualmente podemos filtrar según la información que tengamos. Tengo acá, en este caso, cantidades, e igualmente se muestra es igual a, no es igual a, mayor que, por ejemplo, cantidades mayores a 1000, cantidades menores a 1000, cantidades menor o igual que 500, y así sucesivamente. Quiero que se den cuenta que igualmente estas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder crear filtros. No solamente la que nos muestran. Saben que muchas veces cuando nosotros nos vamos a YouTube a buscar este tema en específico, siempre nos muestra el convencional, lo primero que les enseñé, pero no nos muestra muchas alternativas que nosotros tenemos. Y en este caso, estas serían otras alternativas que nosotros tenemos para utilizar dentro de Excel las opciones que en este caso serían de filtro. Ahora bien, miren, cuando nosotros trabajamos con filtros, nosotros dependemos de dos tipos de filtro. Filtro o Una filtro pregunta. normal, sí, diga. Los colores usted se los colocó, no vi cómo No, aparecieron, los o uno colores va ya poniendo. estaban, sí. Ah, ok. Estos, los colores usted los va, en este caso, seleccionando por tiempo, yo ya lo había hecho, y entonces acá usted le coloca el color de su preferencia. Y de esta forma, cuando usted ya tiene marcado, en este caso, con los colores que va a trabajar, por ejemplo, yo ya sé que el amarillo es corresponde al día miércoles, por ejemplo. Entonces ya usted teniéndolo marcado con el color que usted desee, ahí ya va seleccionando para poder. Pero los colores yo no los había colocado antes. No lo hice ahorita en clase. Ahora bien, entonces, fíjense, les mencionaba que dentro de datos muchos se confunden, porque consideran que filtros con filtros avanzadas es igual y no. Son dos cosas muy diferentes, que sí lleva a que nosotros podemos extraer ya información de acá y no copiando ni pegando, sino que extrayendo información de filtro, y por eso se llama filtro avanzada, porque en él podemos crear otros tipos de filtros con diferentes condiciones. Y además de eso, llevármelos para otro lugar. Si ustedes se dieron cuenta al inicio, cuando yo creé acá un filtro y quise realizarlo, en este caso, de poderlo copiar y pegar trabajando con filtro normal, yo tuve que seleccionar, irme para inicio, copiar, irme para donde, en este caso, iba a pegar información, ya sea en la misma hoja o en otra hoja, y darle pegar. Fíjense cuántos pasos utiliza ahorita para poder realizar esa acción. Pero al final, la información que yo estoy copiando y pegando depende de este filtro que yo estoy teniendo acá. Entonces, si yo quiero mantener mi tabla completa, quiero pasar para otra hoja donde no sea de color. Entonces, si yo quiero tener mi tabla acá completa, miren. Y mi tabla completa, yo no quiero que en ningún momento me vayan a estar colocando filtros. Y muchas veces nos pasa que al colocar en este caso filtros, lo que hacemos es que lo dejamos, se nos olvida quitarlo. Entonces no me vengan a decir, a mí nunca se me va a olvidar, yo siempre lo voy a seguir haciendo de esta manera, porque no va a ser. Acostumbrémonos que nosotros podemos tener un momento que estamos tan ocupados que al crear el filtro lo van a trabajar de esa manera. Entonces, quiero enseñarles de la forma de cómo yo explico para trabajar filtro. Como les digo, las dos formas son diferentes, pero al final nos lleva a la misma acción de poder extraer esa información de una forma diferente. Y quiero mencionarles que filtros avanzados se ocupan mucho en macro. Ya cuando ustedes estén en Excel avanzado, ustedes les van a enseñar a trabajar macros, pero con filtros avanzados. Entonces, ahorita lo que van a ver es cómo se trabaja, para que ustedes vean que es una forma también como más fácil, porque yo me puedo llevar esta información a otra celda siempre y cuando yo sepa cómo poderlos ir trabajando. Entonces, miren, solo déjenme acá eliminar que esto. No, por error.
Déjenme acá eliminar esto. Ok. Ahora bien, ¿cómo trabajo en este caso filtros a pantalla? Lo primero que yo requiero trabajando en la misma hoja es la información de mi encabezado y la información que yo me quiero traer para otro espacio de mi hoja de trabajo. Para esto yo me tengo que posicionar adentro de la hoja o en este caso del cuadro de información. Cuando yo tengo acá, miren, ya sea el cuadro de información, ya sea en este caso que yo seleccione todo el rango o también llamado base de datos, yo me voy a ir para datos, que es en donde se encuentra filtros avanzados. Quiero que vean que ahí se encuentra. Y si yo me voy, por ejemplo, para inicio, me voy para edición, ordenar y filtrar, acá yo no tengo filtros avanzados. En la única ubicación que yo encuentro es en datos y dentro del grupo ordenar y filtrar. Muy bien, voy a dar un clic y se me va a abrir esta ventana. Miren, que me dice filtro, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Entonces acá yo ya tengo la selección automáticamente Excel siempre y cuando yo esté posicionada dentro de mi rango. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi rango de criterio? Acá tendría que aparecer de esta manera, miren, en blanco. Entonces acá yo le voy a decir que mi rango de criterio es este. Y cuando yo ya tengo el rango de criterio, le voy a decir que quiero copiar a otro lugar. Vean que automáticamente me está poniendo absoluta cada uno de los rangos y además de esto me está creando para el rango de criterio lo que se llama vínculo dentro de esto. Ahora bien, ¿dónde le voy a pedir que vaya a realizar la copia? Le voy a decir que la quiero acá en la fila 39. Y quiero que vean que cuando yo le dé a aceptar, mi cuadro está intacto, porque este no quiero que me lo toque, no quiero que me estén creando filtros normales, porque entonces yo tengo que estar quitando el perfil. Entonces, vean por favor ahora que en la parte de abajo él me ha ido a extraer la información solo con llenar en este caso las casillas del banco que yo le he pedido acá. Acá no hay otro banco. Y tengo que saber que de toda la información que se encuentra acá, bueno, acá yo no tengo ordenado, pero de toda la información que tengo acá, yo pedí un criterio. ¿Y cuál era el criterio? Banco. ¿Y cuál es el banco? El que ustedes están viendo acá. ¿Por qué? Porque así como yo puedo crear en filtro normal y colocar en este caso un banco específico, igualmente yo puedo tener un criterio y mandarlo a traer. Vamos a crear otro, miren, avanzada. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos un filtro avanzado creado? Y entonces acá, miren, se va a colocar por defecto la selección que tenemos anteriormente. Yo voy a venir acá y ahora voy a tener dos criterios. Van a ser estos dos bancos. Y cuando yo le dé copiar a otro lugar, me va a dirigir para acá. Yo voy a ir dejando dos filas de por medio y en este caso voy a dar a aceptar. Quiero que vean que en la parte de abajo me ha creado nuevamente y vean por favor, miren, pegar no está activo. Y yo no estoy copiando y pegando, sino que yo estoy creando filtros avanzados, en el cual en otro lugar de lo que es mi hoja de trabajo en este momento, yo puedo en este caso traer esa información. No puedo deshacer porque tampoco no estoy rehaciendo, ni copiando, ni pegando, ni estoy haciendo una acción propia mía, sino que la está haciendo Excel. Y es por eso que lo que hace es colocarme acá la información que yo requiero en otro lugar para no desordenar ni estar creando filtros dentro del cuadro en el cual otra persona, otro usuario puede estarlo observando. Y entonces yo estoy extrayendo y poniendo, visualizando la información que yo requiero. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Sí, está claro. Gracias, Omar. Para los demás. Una pregunta. Cada vez que quiero copiar una parte específica, por ejemplo, como usted mencionó, los bancos independientes, tengo que crear un criterio banco abajo agrícola, banco abajo BAC, banco Así es, abajo da así vivienda es, y así así es, sucesivamente. así es. Así es. Nosotros vamos a crear el criterio que nosotros necesitamos
dependiendo en este caso de la información que tenemos acá y qué importante la pregunta que hacía el compañero, porque recuérdense que nos vamos a traer la información. Si en este caso yo tengo hacia la izquierda pagos, no la voy a colocar hacia la derecha porque pues, él no va a entrar en esa función. Recuérdense que él lo que está haciendo es como creando un vínculo con esa información. Y según cómo se encuentre, así en esta función la va a ir a traer. Un criterio lo puedo pegar en cualquiera de las celdas, pero ya dos o tres criterios tienen que estar alocados en este caso, ya sea a la izquierda o a la derecha o donde se encuentre en este caso la información. Acá por tiempo, miren, lo que sí quiero mostrarles es poder crear filtros desde otra hoja, pero acá podemos crear dos criterios, tres criterios, cuatro criterios. Puedo decirle, por ejemplo, que me busque cuáles son mayores o menores a una cantidad o que me busque una fecha específica. Lo podemos hacer en este caso con los operadores lógicos mayor y menor, y aún así yo voy a obtener siempre el resultado que yo quiero. Por eso se llama filtros avanzados, porque yo puedo crear más criterios, en este caso propios míos, para obtener el resultado que yo quiero. Y acá, miren, el ejemplo era para que ustedes vieran la forma de poder crear, pero no siempre va a ser dentro de la hoja, porque yo no lo quiero acá. Pueda suceder que dentro de otra información que yo tenga, yo necesite poder irme a traer, por ejemplo, para estos ejercicios que traigo acá, específicamente esta información que yo requiero en esta hoja. Pero acá no se encuentra en mi cuadro. Una pregunta más. Sí, dígame, por favor. ¿El criterio que colocó lo copió de la base inicial o solamente lo digitó? Puedo hacerlo de las dos formas. Puedo digitarlo o puedo copiarlo. Pero hay alguna acción cuando creamos filtros avanzados. Si, por ejemplo, la palabra Helgland Bottom lleva tilde y usted no la coloca, es un criterio que él no va a encontrar, porque él va buscando carácter por carácter del criterio que usted está evaluando. Y si él en algún momento dentro del texto no encuentra en este caso, la información exacta como se encuentra en nuestra base de datos, no le va a dar error. O sea que le va a tirar como en blanco. Correcto. Lo más recomendable en todo caso sería Copiar y pegar. copiar, correcto. Ok, Así es. gracias. Copiar Gracias. y pegar. Así es. Muy bien, miren. Ahora bien, fíjense acá, miren. Les voy a enseñar la primera vez la forma de cómo poderlo hacer y el error que muchos cometen. Quiero decirles que filtros avanzados, si ustedes me busquen en todo YouTube, en videos, no van a encontrar esta forma que les voy a explicar. Porque estas son, bueno, nosotros les llamamos acciones que nosotros empezamos a crear y que van a llegarse a posicionar según de la forma como nosotros lo creamos. Todas las veces, los filtros que nosotros encontramos en búsqueda de información es de la forma que les acabo de enseñar. Pero esto, miren, son en este caso cosas que nosotros de repente necesitamos y si sabemos que existe y por eso se llama filtros avanzadas, debemos de posicionar de una forma correcta la acción para que pueda colocarse la información. Y quiero enseñarles, antes que el tiempo nos termine, de dos formas diferentes. Primero, es que se han dado cuenta que toda la información automáticamente me la he traído. O sea, yo estoy buscando bancos y me traje toda la información de banco. Pero, ¿qué pasa si solamente quiero los bancos? O sea, esta columna. Cualquiera de las acciones que acabo de hacer ahorita no lo va a hacer. Ni tampoco trabajando filtros normales va a trabajarlo de esta manera. Debo de trabajar los filtros avanzados cuando requiero solamente esas columnas en específico. Pero entonces voy a iniciar. Miren, cuando nosotros vamos a crear filtros, yo quiero que ustedes analicen y que ustedes vean filtros avanzados, lo que hace es extraerme la información. Yo tengo tres criterios que debo de colocar para obtener resultados. Si, por ejemplo, usted ha considerado hasta el momento que la matriz que se encuentra acá es importante, ¿sí o no? ¿Qué creen en un filtro? ¿Que es importante la matriz o el criterio que estoy evaluando? Tiene que ser la matriz porque es la madre de los datos. Bueno, Rafael dice que es la matriz. ¿Los demás? ¿Es la matriz
o es en este caso los datos que yo ando buscando. Ajá, los escucho. Digo que también la matriz, porque de ahí se sacan los datos. Muy bien. Entonces, si es la matriz, yo me debo de colocar dentro de ella. Voy a dar avanzadas. Miren, voy a seguir lo que ustedes me acaban de decir. Entonces, quiere decir que yo el criterio al cual voy a evaluar lo tengo acá. Cuando yo tengo, perdón, que me confundí acá porque no pasé para el otro archivo. Entonces, ya tengo acá. Entonces, el criterio que yo necesito en este momento evaluar se encuentra en esta hoja que sería acá. Y al copiarlo en este caso a otro lugar, yo lo requiero acá. Agarrar la matriz, que para ustedes es importante. Entonces, si yo voy a agarrar la matriz, entonces tengo que irme a posicionar donde se encuentra la matriz. Voy a dar a aceptar. Error. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Entonces, quiere decir que cuando estoy creando un filtro y filtros avanzados, depende de la información que requiere y donde yo la voy a colocar. Lo voy a estar desde acá, miren, avanzada. Me voy a posicionar acá y voy a ir a seleccionar toda la matriz. Primero, fíjense lo que voy a hacer acá, miren, todavía no he soltado, suelto. Y cuando yo me coloco en rango, regreso a mi hoja. ¿Por qué? Porque es importante esto para que estén en filtros avanzados. Copiar a otro lugar. Y ahora, cuando yo le dé aceptar, sí tengo la información. ¿Por qué? Porque la información puede estar en cualquier lugar. Donde va a estar colocado o donde se encuentra mi criterio a lo cual estoy evaluando es importante en un filtro avanzado. Lo vuelvo a estar, miren, avanzar. ¿Qué voy a ir a copiar? Voy a ir a copiar todo este rango que se encuentra. Suelto, me posiciono acá y ahora le digo que quiero acá este. ¿Dónde lo voy a copiar? Miren, se me mantiene acá y no ando dando muchas vueltas como lo hice al inicio. Y cuando doy a aceptar, miren, ahorita usted con lo que está aprendiendo puede estar esa matriz en la primera hoja. Si usted requiere acá esa información precisa, exactamente esta, porque es la que requiere para poder crear otro cuadro. ¿Puedo Y te... copiar todo eso en una, por ejemplo, mi matriz la tengo en la hoja 1 y la quiero copiar en la hoja 2? ¿Lo puedo hacer? Claro. Puede copiarla en la hoja que usted requiera, siempre y cuando estemos dentro de nuestro link. Pero si ustedes ven, miren, acá está. Acá me encuentro filtros avanzadas y acá estoy en ejercicio de filtro. Ahora bien, miren, quiero que ustedes sepan que los encabezados dentro de Excel, les vuelvo a repetir, son importantes. Hoy necesito solamente producto y valor. La demás información no la requiero. Nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Miren, me voy a datos, avanzada. En este caso voy nuevamente a seleccionar todo. Porque la información no tengo ni producto ni banco en una misma para poder seleccionar un rango, sino que acá voy a seleccionarlo todo. Fíjense, acá requiero esta información y cuando voy a copiar a otro lugar, le digo acá, pero lo que hago es seleccionar solamente las dos celdas que se encuentra con la información que requiere. Y cuando dé aceptar, mire, solamente las columnas que requieren. Solamente ellas. Las demás columnas, donde se encuentra vendedor, donde se encuentra pago, donde se encuentra zona, donde se encuentra fecha, donde se encuentra número de revistas, ya no. ¿Por qué Sino que solo le solamente. apareció agrícola y BAC? Me acuerdo que habían en la filtra avanzada, habían varios. Ah, por este, correcto, ok. Por eso. Porque acá cuando yo coloqué en este caso el criterio de evaluación, solamente eran estos dos bancos y con este producto. Entonces, estos son los únicos que corresponden a este producto. Porque acá Ok, lo que sí. estamos buscando es que en el producto corresponde a este banco. Muy bien, ¿queda claro? Sí. Oye.
¿Para los demás ha quedado claro? Sí. Muy Sí. bien. Sí. Una Bien, clase miren. presencial, Inge. Sí, ¿verdad? Bueno, miren, espero que les haya gustado la clase de este día. Créanme que cada día trato de poderles explicar de la mejor manera que ustedes puedan entender, que les guste la clase, que se conecten, porque esto es importante. Si usted no se conecta, puede llegar a perder el 80%, que es lo mínimo que debe tener para poder, en este caso, pasar lo que sería el curso. Voy a pasar en estos 5 minutos que nos quedan al foro de discusión o de preguntas de este día, que corresponde al número 11. Miren, y dice de esta manera: ¿cuáles son los dos tipos de filtro que existen en Excel? Los acabamos de ver, se los he mencionado en toda la clase, entonces respóndanme esta pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Espero que puedan empezar en este momento a contestar. Esto es importante que lo puedan hacer dentro de la clase que tenemos, porque esto les ayuda a que ustedes puedan estar ingresando al aula virtual si no lo han hecho todo el día. Y esto, acuérdense que les va sumando en este caso porcentaje para obtener como mínimo el 80% en cada una de las secciones, para ir completando cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Quiero consultar si ya se encuentra acá Gilberto Antonio, Ingrid Ivette, Sonia Paola, Carmen Linares Cibrián, Jenny Ivette. Estoy presente. Bueno, Jenny, gracias. Félix Antonio Palma y Rafael Ernesto Aquí estoy. Avilés. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos respondiendo, por favor. Nos quedan 3 minutos antes que finalice la clase. Inge, una pregunta. Sí, díganme. Yo no he estado en algunas clases y he estado respondiendo. No sé si he visto las Sí. respuestas. Ok, Sí, perfecto, no se gracias. preocupe, que cada día, antes de iniciar la clase, hago revisión y les doy retroalimentación. En lo que van contestando ustedes. No se preocupe que yo estoy viendo a todos. Muy bien, gracias. Gracias, Ivania. Buenas noches, Gracias, Félix. ingeniera. Solo Dígame, Michelle. una consulta. A Dígame. estas alturas que vamos avanzando en el progreso, ¿cuánto tendríamos que tener después del porcentaje? En este momento, porque por cada sección ustedes tienen que obtener como mínimo el 80%, por ejemplo, si nos vamos para la opción de progreso dentro del aula virtual, aquí le va apareciendo cuánto usted tiene de total. Por ejemplo, acá para lo que son las evaluaciones y cada uno de los temas. Entonces, acá le tiene que ir, tiene que tener ya el 80% como mínimo, pero yo he revisado que casi la mayoría tiene el 100%, entonces usted puede completar el 100%. ¿Qué significa el 100%? Que usted tiene que ir ingresando cada uno de los temas que se encuentra, revisarlos y, en este caso, ir contestando cada uno de los cuestionarios cortos que se encuentran ahí. Entonces, acá usted va viendo tanto el porcentaje que tiene por cada uno de los temas y lo que corresponde a las evaluaciones cortas. Por ejemplo, acá miren, yo tengo 0 de 33, 0 de 33, pero puede ser que ustedes tengan 100 de 33, 100 de 33, 100 de 34 y acá ya les aparezca 100 de 100. Entonces quiere decir que usted ya completó esta parte. Si nos vamos a sección 2, igual. Y así va a ir usted viendo su progreso dentro del aula virtual en la opción que se encuentra acá en la parte superior. Ustedes lo van viendo por cada una de lo que van ingresando, todo, 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 ya sea que ingresen al material de apoyo, que ingresen a las evaluaciones, acá se va colocando el porcentaje. Si usted, por ejemplo, tiene el 70%, es porque no ha entrado a alguna de las actividades o no ha realizado alguna de las evaluaciones que se encuentran ahí. Okay, muchas gracias. Con gusto.
Muy bien, miren, entonces vamos contestando por favor el foro. Yo acá siempre me quedo revisándoles y si no, pues el día de mañana continúo revisando para los que han participado. Voy a dejar entonces de compartir en este momento. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Para los que son papás, desde ya feliz día del padre. Que Dios los bendiga mucho y que gocen mucho con su familia. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Felices Gracias. fin de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias.